Amigos pescadores, estoy viajando hacia Laguna La Picasa, sur de Santa Fe, ingresando por la localidad de San Gregorio. Vamos a estar realizando una nota de pesca de pejerrey, un relevamiento junto al guía Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Tiene un equipo de embarcaciones Albatros 640 con motores 4 tiempos, bueno, brindando un servicio realmente de primer nivel. Así que bueno, ya estamos acá pronto a bajar el camino de tierra para transitar los últimos 10 kilómetros que nos separan del espejo. Así que bueno, ya vamos a ir mostrando las imágenes cuando ingresemos al pesquero. Vamos a tratar de charlar un poquito también con el encargado del pesquero para que nos cuente las mejoras que han hecho en esta temporada. Así que bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, acá estamos viendo todo el estacionamiento de embarcaciones. Estas son las embarcaciones de los guías. Tiene un buen servicio de guías la laguna, mucha cantidad de embarcaciones. Tiene también bajada de lanchas para lanchas particulares. Así que ya lo vamos a ir mostrando. Estamos viendo un poco las embarcaciones del equipo de Fishing Excursion, Albatros 640, motores 4 tiempo. Buenos días, amigos pescadores. Ya nos encontramos acá, Laguna La Picasa, en Pesquero Laguna La Picasa. Acá estamos junto a Hernán Fiorentini, quien es nuestro guía con quien vamos a salir hoy a hacer la nota. Y con Hernán Schwab, el ruso, como lo conocen acá en el pesquero. Él es el encargado, precisamente, del pesquero. Y bueno, bienvenido al programa, ruso. Y bueno, aprovechá para contarle un poquito a la gente cómo es este inicio de la temporada 2023, las mejoras que han hecho, los servicios que va a contar el pescador cuando llegue a la laguna. Buenos días, Eduardo. Buenos días, Hernán. Bueno, acá quien les habla, el ruso, encargado del pesquero, como dice Eduardo. Acá un poquito lo que va a ser el inicio de temporada. Ya dimos inicio, nada más que, bueno, problemática del agua, que por ahí no podíamos iniciar muy temprano, pero mucha, bueno, bajante, mucha sequía. Mucha bajante, sí. Sequía, entonces profundizamos el canal para que no tengan inconvenientes las embarcaciones, hacer una nueva bajada, porque la bajada, como las que han visto el año pasado, no la pudimos brindar. Y bueno, por lo menos por el momento no tenemos ningún inconveniente, gracias a Dios. Perfecto. Decimos también que el pesquero va a contar con sanitarios, cuenta con, sí, parrilla, lugar para acampar, ¿no es cierto? Sí, ningún problema. Hay baños químicos, playa para acampar, para venir con un motorhome, casilla. Tenemos, lo único que no tenemos es luz eléctrica, pero ningún inconveniente. Si hay que cargar un teléfono, a brindar un poco algo de luz, ningún problema. Perfecto. Ya estuvimos mostrando un poquito las instalaciones recién cuando llegamos, estuvimos mostrando las lanchas a mano. Así que bueno, Fishing Excursion este año a full acá en Laguna La Picasa. Y otro año más acá en la Laguna La Picasa, junto al pesquero La Picasa. Y bueno, sabemos todos que estamos arrancando la temporada y bueno, ahora vamos a probar. Y va a ver los resultados de la gente. Acá estamos, ya nos estamos subiendo a la embarcación junto a la gente de Payo Argentina, que por supuesto me facilita toda la indumentaria para las notas. Ya salimos a pescar y vamos a mostrar en imágenes y espero que la disfruten.
En Laguna La Picasa podés contratar los servicios de excursiones de pesca embarcado. De Hernán Fiorentini y su staff de guías disponen de lanchas tracker totalmente equipadas. Celular de contacto 3382 447311. En Facebook, excursiones de pesca embarcado. Complejo Quelos, a 8 kilómetros de la laguna La Picasa en San Gregorio. Organiza tu salida de pesca ofreciendo trackers, guías y cabañas. Cuenta con un amplio espacio verde, parrilleros individuales y mesas en su exterior para disfrutar de un buen asado. Las cabañas tienen cocinas totalmente equipadas, duchas con hidromasaje, somier de primer nivel, televisión, wifi, ropa de cama, servicio de limpieza diario y desayuno incluido. Los trackers son Aramendi 630 0 km con Yamaha 40 HP. Comunicate al 33 82 41. 16583 en Facebook Quelos Hospedaje. Riles Escualo presenta su gran variedad de riles para los pescadores costeros. 66 años en el mercado. Acompañó a tu abuelo, a tu padre, a vos y mañana seguirá acompañando a futuras generaciones. El compañero fiel de los mejores momentos. Los riles Escualo son de gran durabilidad y existen todo tipo de repuestos. Para más información comunícate al 11 25 34 75 22. Queríamos mostrarle algo de lo que tenemos en multifilamentos. Algún modelito de la marca Daiwa. Es un multi japonés, la verdad que muy bueno, muy buena calidad. El multifilamento es muy sedoso, lo cual te permite lanzamientos más largos. El ya conocido Power Pro, que es de Shimano, en diferentes modelos, el Super 8 Slick y el Power Pro tradicional de 4 hebras. Bueno, acá por ejemplo tenemos dos modelos de la marca Lexus, también en 4 hebras y en 8 hebras, por rollo de 100 metros esto, para que quiera cargar un rilcito. Al igual que estos de la marca Equifish, que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros. Algo que tenemos también bastante son las bobinas de 500 metros, también a un precio súper accesible en relación de cantidad. 0.12, 0.10 hasta el 0.50. Viene por 500 metros y el precio es el mismo. Cauque Artículos de Pesca presenta su nuevo catálogo para la pesca de pejerrey con boyas de poliestireno, con capilar de aluminio y 10 manos de pintura. Máxima durabilidad y mínima resistencia al hundimiento, dedicados principalmente a la pesca de pejerrey, brindando productos de excelente calidad. Venta mayorista al 2364 346697 en Instagram y Facebook Cauque Pesca. Bueno, acá ya estamos navegando, ingresando a la laguna. Con precaución porque hay muchos palos. Si bien están todos marcados, están marcados con bandera o con bidones, pero bueno, hay que navegar con precaución los primeros metros, los primeros 4.000, 5.000 metros, en una zona donde de campos inundados y han quedado, bueno, todos los postes de viejos alambrados y hay que tratar de no tener ningún inconveniente, ningún accidente. Bueno, Hernancito, ya estamos acá en la laguna,
arrancando la pesca, mostrando el equipito que vas a utilizar vos, así ya la gente se va poniendo a tono con lo que tiene que traer. Bueno, estamos con una caña de Laguna Brava, con reel y multi y una bollita palito. Perfecto, boya de línea de tres boyas, bajadas que cuando estamos... Y estamos entre 20 y 30 centímetros. Arriba, está picando arriba, está picando arriba. Dale, perfecto, ya armamos y tiramos. Ay, mojarra viva como carnada, por supuesto. Sí, arrancando de a poquito a la mañana. Bárbaro. Vamos, Hernancito querido, vamos, Hernancito querido. Vamos. Lindos pejes, che, lindos pejes. Bueno. Bueno. Bueno, seguimos pescando acá en Laguna La Picasa, junto a Fishing Excursion, Hernán Fiorentini. Se va dando, che, la pesca, pescadito a medida. Señores del pescador, acá en Mariano Pesca siempre le tiramos cosas que son insólitas. Esto es para hacerla más difícil en este momento, pero para disfrutarla. Camina muy bien la salada de madariaga, que hay buen pescado. Escuchen, porque no lo van a escuchar dos veces en este año. ¿Ustedes recuerdan la inflación que hubo? Bueno, acá en Mariano Pesca estas líneas, platita en mano, ¿eh? Así, no me vengan con pavada ni nada por aquí. Platita en mano. 1.100 pesos no existe. Ustedes van a cualquier negocio y no van a conseguir las tres boyas por 1.100 pesos. Acá le vendemos las tres boyas, pilotín, rotor de acero, anzuelo 1210. Hay algunas que vienen con el rotor yo-yo. Ven, para regular, otras con boya yo-yo. Ven, tenemos de todo preparado para esta temporada. En Laguna Cuero de Zorro, pesca junto al guía Hugo Lorea, Daica Pesca. Salidas diarias en embarcación tracker a las mejores zonas de pesca, alojamiento y carnada. Comunicate al teléfono 2392 52 43 79 o al 2392 48 40 52. Facebook Hugo Lorea, Instagram Daica Pesca. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. En Quilmes, el guía Gustavo Almela te invita a pescar los grandes pejerreyes del Río de la Plata. Salidas diarias desde el Club Náutico de Quilmes a la mejor zona de pesca. Cuenta con embarcación de 8 metros de eslora y fuera de bordo de 150 caballos. Comunicate al 1163 98 59 96. La Unión Pesca presenta su nueva reposera con respaldo, ideal para camping o playa.
muy fácil de transportar, de armar y de gran durabilidad. Podés comunicarte al teléfono 11 54 31 71 03 o al WhatsApp 11 67 25 2300. Visita www.launionpesca.com.ar. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura. Salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 54911-4986-7694. También sacamos mojarrones. Están todavía activos, hay que decirle a la gente, todavía están activos los dientuditos de laguna, los mojarrones. Pues bueno, las temperaturas no han descendido lo suficiente, así que bueno, mezcladita la pesca viene. Bueno, vamos mejorando un poquito el tamaño, Hernán, de a poquito. Estando cerca del pique, cerca de la lancha se está dando. Así que bueno. Bueno, amigos, estamos acá promediando la jornada de pesca. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un ceviche de pejerrey. Un ceviche de pejerrey. Obviamente, yo ya traje el pescado cortadito, limpio, porque como es pescado crudo hay que tenerlo bien, bien lavadito. Así que Hernán, bueno, va a enfocar acá. Acá tenemos ya el pejerrey cortado. Tenemos morrón rojo, morrón verde, cebolla, cebolla blanca en este caso porque no conseguí cebolla morada, y perejil, que es el toque del ceviche. Yo le puse un dientito de ajo picado también, algunos se lo ponen, otros no, eso va en gusto de cada uno. Un poquito de sal y pimienta. Esto le vamos a agregar ahora el limón, esto se cocina con limón, y lo vamos a dejar con el limón unos 20 minutos, media hora, para que se vaya cocinando la carne y luego poder comer. Acá tenemos ya los limones exprimidos. Trajimos el exprimidor y todo. Vamos a exprimir uno más para... Así ustedes ven. Bueno, y acá, el juguito de limón lo vamos a empezar a echar en la preparación esta. Ahora vamos a exprimir unos limones más, por supuesto. Esto lo vamos a ir mezclando con el jugo del limón. Y después de 20 minutos, media horita, vamos a mostrar cómo va quedando el pescado que se va a ir cocinando con este jugo de limón. Así que nos vemos en un ratito. Bueno, seguimos pescando. Mientras esperamos que se haga el ceviche, que esté listo, seguimos con los peces. Ah, lindo pejerrey, che, espectacular. Es Hernán, muy bueno, che. Lindo tamaño, más parejito, bárbaro. Bueno, seguimos acá con los pescaditos en la casa. Espectacular, ya el ceviche le debe faltar poco, muchachos, ahí lo vamos a mostrar también. Dale, seguimos. Bueno, cambiamos línea, ahí mostrar a Hernán, puse unas bolsitas blancas para ver si cambiaba el pique. Bueno, recién tiramos con la línea nueva y apareció uno lindo, 32 centímetros más o menos, así que bueno, seguimos pescando. Juvenil este, pequeñito, bueno.
Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 34 65 53 95 02, Instagram Flechas de Platas, Facebook Mariano Pedrán, página de Facebook Mariano Pesca Guiada. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482-514065, Instagram cabanas-la-amistad, Facebook Cabañas La Amistad. GR Harinados Premium. No des ventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 11 35 79 34 49, Instagram GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Bueno, para arrancar la temporada queríamos mostrar de Shimano el combo ya clásico, porque ya tiene un par de años, el FX. Que viene la caña de 410, toda de grafito, de excelente calidad, pasahilos de óxido de aluminio. Ahí la vamos a abrir para el capuchón, obviamente, para que no se golpee, no se lastime. ¿Sí? Todos los tramos en Shimano siempre vienen numerados, entonces si hay que cambiarlo sabemos, hay reparación y sabemos qué tramo corresponde. Como decíamos, es de 410 y viene provista del reel Shimano FX, el C3000. Es un reel excelente, carretel metálico, manivela metálica, tres rulemanes, anti-reverse instantáneo en todas las posiciones. Realmente un combo muy liviano, de muy, muy buena acción, una acción de punta muy buena. Excelente, con un precio bárbaro. El Arco Iris, tienda de alimentos, frutas y verduras, envíos a domicilio. Atendemos restaurantes y comercios, ventas por mayor y menor. Comunicate al teléfono 11 53 36 43 34 en Instagram el.arco.iris. Amigos, llegó el momento de presentar el ceviche, lo prometido es deuda. 40 minutos lo tuvimos ahí cocinándose con el limón, así que bueno, vamos a mostrar a carnacito cómo va quedando. Mirá, cómo cambió el color del pescado, cómo la carne se puso bien blanca, un blanco mate, pues el limón lo va cocinando. Así que ya lo vamos a probar, vamos a servir en dos. Para mí, vamos a compartir una jornada de pesca y de gastronomía, porque esto está realmente fantástico. Una alternativa más de una salida de pesca, prepararse un cevichito, obviamente, traer agua potable para limpiar bien el pescado, para lavarlo. Nosotros ya lo trajimos cortado, como dije hoy. Vamos a poner un poquito más. Que ahí les paso el. Impecable, muy sabroso. Acá venimos con uno gran, clavó uno lindo. Lindo pescado, Hernán. Lindo pescado. No, van apareciendo algunos más lindos, che. Viene medio duro el día, pero bueno, se va dando el pique de a poco, se va dando. Bueno, amigos, finalizando la jornada de pesca acá en Laguna La Picasa, pesquero Laguna La Picasa, junto a Hernán Fiorentini de Fishing Excursion. Así que bueno, habrán podido apreciar en las imágenes la pesca que hemos logrado. Hemos filmado unas cuantas capturas, otras bueno, no las hemos podido filmar por ahí porque no nos dan los tiempos para agarrar la cámara. Así que bueno, Hernán, queremos agradecerte como siempre por participar del programa, por mostrar a la gente
lo que está rindiendo ahora Laguna La Picasa. Si bien todavía hoy tenemos un día casi de 30 grados, todavía hace mucho calor, por eso también mezclado con el pejerrey hemos visto bastante capturas de mojarrón o de dientudo, pero bueno, vamos a tener esperanza que con el correr de los días, a medida que bajen las temperaturas, se va a empezar a activar muchísimo más el pique de pejerrey. Bueno, Eduardo, gracias a vos por visitarme, por estar siempre conmigo, siguiéndome. Y sí, estamos en principio de temporada, vos sabés que hace mucho calor, la pesca todavía no se define, vamos a decirlo claro, lógicamente que bueno, esto es minuto a minuto y semana a semana. Semana a semana, semana, exactamente. Entonces, pues, no queremos ni falsas expectativas, ni decirle una cosa por otra, sabés cómo trabajo. Así que bueno, hoy con 30 grados, mañana gente, 32 grados. Exacto, la gente que llame, vos le vas a contar cómo está. Yo le voy a decir cómo está el tema de la pesca. Y bueno, este año anexamos todo el equipo de astillero Alem, todo línea Albatros 640, todos con motores 4 tiempos, todo línea 22-23. Así que bueno, la gente lo que tiene que hacer es llamarse, servicio, comodidad, la tienen acá. Perfecto, un servicio de primer nivel, un servicio diferencial acá en Laguna La Picasa, acá junto al equipo de Fishing Excursion, de Hernán Fiorentino, y bueno, y todo tu grupo de guías que están todos equipados con las mismas embarcaciones. Así que bueno, gente, esperemos que hayan disfrutado del programa, que hayan disfrutado las imágenes. Agradecemos como siempre a Payo Argentina por facilitarme la indumentaria para hacer las notas. Y será hasta la próxima.